estamos viendo en estos momentos, que los funcionarios municipales, también vemos autoridades de los bomberos. Por ahí también hemos visto autoridades de la Marina, están participando de este simulacro, incentivando para que todos los pobladores se unan y formen parte de esta actividad tan importante para la prevención en sismo en nuestro distrito. En pantalla vemos a los funcionarios municipales, estamos viendo también a la movilidad de Serenazgo en pantalla, participando de este simulacro nacional. Primeros auxilios a un alumno en este simulacro nacional de peligro. Bien. Esta recreación es muy importante, ya que estos casos pueden ocurrir en nuestro distrito, así que hay que estar muy preparados y hay que, como ellos lo están haciendo, dejar un espacio para poder dejar a todos los heridos. Estamos ubicados en nuestra plaza de armas y los serenados municipales están actuando de manera inmediata. Bien, los serenados municipales también continúan trasladando a los heridos al espacio designado en caso suceda un sismo como el que está programado. Ahí está, vemos la rápida participación del inspector de transporte, los serenados municipales, realizando su importante labor aquí para poder salvaguardar la vida, ¿no? Las personas heridas en estos casos de emergencia. Los cuales son caracterizadas por alumnos de la institución educativa César Vallejo del distrito. También estamos viendo en pantalla los bomberos voluntarios, los cuales hay que recalcar que son un elemento importante en este tipo de emergencias, ya que su preparación nos ayudará a poder prevenir, a poder reducir las personas que están afectadas en casos similares. Ok, nos hemos detenido en estos momentos. Vamos a bajarnos con los demás colegas de prensa para poder continuar con este simulacro nacional. Se están atendiendo otras emergencias, contamos con la participación de todos los bomberos voluntarios, con la brigadista de emergencia de la Municipalidad Distrital de Chancay, con el serenazgo municipal. Recalcamos que nos encontramos en la urbanización Andrés de los Reyes, aquí en el cercado del distrito, donde se viene continuando realizando este simulacro nacional, recreando casos de emergencia que pueden ocurrir. Y hay que estar muy preparados. Resaltamos la labor de los bomberos voluntarios, los cuales con su experiencia están ayudando a poder trasladar a los heridos, también a nuestros serenos municipales. Y también la presencia de personas de la capitanía del distrito, también alumnos de la Academia Premilitar, aspirantes a ser policías militares. Se está trasladando a todos los heridos. Le doy las gracias a Dios más que todo en primer lugar y a las autoridades que se han hecho presentes y a ustedes vecinos que han tomado conciencia de lo que es un simulacro. Le agradezco que el día que pase esto estemos preparados y ya saben a dónde tienen que evacuar, y de acá vendrá la ambulancia del hospital, vendrá sereno, vendrá también los bomberos y seremos atendidos. Así es como vamos a hacer en cada simulacro para estar preparados en esta circunstancia que puede pasar en cualquier momento. Les agradezco de todo corazón. Y señor alcalde, muchas gracias también por su presencia y por haber organizado este tipo de actividad para estar preparados en un sismo. Muchas gracias. A las 3 de la tarde
ha registrado una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubica a 70 kilómetros al sur oeste de Lima. De acuerdo a los reportes recibidos, los límites del área afectada son el sur, Pisco, al este Chilca, al norte Astahuacho. Asimismo, en base a los reportes que se han recibido inicialmente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el sismo ocurrido el día de hoy ha producido graves daños en todo el distrito de Chancay y sus alrededores. Hasta este momento sabemos la mayor parte en el área del cercado. El terremoto y sus réplicas están causando un ambiente de inquietud y desesperación en la población. Se requiere personal adicional, incluyendo equipos de relevo, para el control de tráfico y seguridad en los puestos médicos y centros de concentración de heridos. Para el control de peaje también se requiere apoyo nacional. De inmediato se necesita una difusión masiva a través de los medios de comunicación para tranquilidad a la población y dar instrucciones de las acciones que deben tomar. Se requiere solicitar al presidente constitucional de la República la declaratoria del estado de emergencia. De esta manera estamos concluyendo con el simulacro de sismo programado para el día de hoy. Y el agradecimiento especial a las instituciones de apoyo como el Hospital Esalud, Compañía de Bomberos, la ONG World Vision, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional, Gobernación, Marina de Guerra, Capitanía del Puerto, Ejército Peruano e instituciones educativas, locales comerciales, medios de comunicación, autoridades presentes y sobre todo a la población en general por su participación. Muchísimas gracias.